Labrador. El que labró la tierra. El que labró la tierra. ¿Tienen ustedes alguna persona que encargada de esta agrupación? Sí. ¿El nombre de cuál es? Jorge Coronado. ¿Está aquí presente? Sí. El presidente, nacional. Se llama Israel Paulino. Se llama tenía uno. Presidente nacional, Jorge Coronado. ¿El nombre suyo es? Felipe R. Pérez, secretario general de la CONFACA. ¿Puede explicarnos cómo ha ido la agricultura en el transcurso del año? Sí. Explíquenos entonces. La agricultura, ¿cómo ha ido? Ah, no. La agricultura va muriendo. Por eso estamos haciendo esta marcha hoy. Porque la tenemos que levantar en agua. En cuanto a lo que se llama la agricultura. ¿Han tenido apoyo las autoridades? No. No. No se han acercado a ustedes. Nosotros mismos que estamos, no hemos tenido apoyo del gobierno, no hemos tenido nada. ¿Nada? Nada. ¿De dónde son ustedes? Yo soy aquí en Agua. ¿De aquí en Agua? Sí. La agrupación esta compone tanto en Agua como la provincia completa. Hasta ahora tenemos 10 federaciones a nivel de toda la zona rural. ¿A nivel? Ajá. ¿A nivel provincial? A nivel provincial. ¿Y cómo funcionan estas? ¿Cómo funcionan? Está funcionando, o sea, estamos funcionando ahora, reorganizándonos. ¿Tú me entiendes? Para entonces comenzar a tomar la tierra. Pero toma de su propio fondo para... Su propio fondo. Sí. Es decir, que no han tenido ayuda de gobierno, ni de autoridades. Nada, pero no han negado nosotros. Pero han reclamado. Hemos reclamado, pero ellos no oyen, ¿entiendes? Ellos no. ¿Qué responden ellos cuando reclaman algo? Fíjate, lo primero es que nosotros tuvimos una oficina gubernamental aquí en Nagua. Nosotros fuimos a una comisión. Y uno de los integrantes del gobierno aquí en Nagua nos dijo que yo no había tierra para campesinos aquí. Y nosotros vamos a probar que hay tierra del Estado aquí en Nagua. Aquí en Nagua hay 24.000 tareas de tierra del Estado que vamos a repartir a los campesinos para que trabajen aquí en Nagua. ¿Se sienten atemorizados que un día, bueno, la agricultura se vaya al suelo? Digo yo, ¿se sienten atemorizados a que un día la agricultura se vaya al suelo y, claro, y no pueda continuar más? Desaparezca esto. ¿Están atemorizados? Tenemos miedo que desaparezca la agricultura. Una de las cosas es que el Instituto Agrario Dominicano no tiene fondo. O sea, el fondo lo ha malgastado. O sea, la autoridad que el presidente tiene al frente del IAD ha malgastado el dinero del Estado. Y nosotros, por aportaciones de cada federación, tenemos esta actividad. Hemos celebrado esta actividad hoy. Y lo vamos a celebrar en cada pueblo del país, en cada provincia del país. ¿Van a seguir reclamando al gobierno? Vamos a seguir Santiago, la capital, San Juan de la Magdalena, San Cristóbal, todos los pueblos del país, San Francisco de Macorís, sí, todos los pueblos. ¿El nombre es tuyo completo, me dijo? Felipe R. Pérez. Gracias, Felipe. Ok. Bueno, vamos a seguir con Vamos por ahí. Cuidado, mira.
Internacional. ¿Cómo se ha sentido dirigiendo entonces esta agrupación a nivel regional? ¿Cómo va la agricultura este año, años anteriores? Obsérvate tú, la Confacaja a nivel nacional. Nosotros cogimos Managua, pues es uno de los pueblos más productivos de pescado y de coco. Y quisimos hacer el evento este año aquí en Managua. La Confacaja a nivel nacional se va a reunir aquí en Managua, todos los productores hoy. Para ese proyecto, míralo aquí. Eso pide la culpa acá. Nosotros queremos demostrarle al pueblo de Nagua que tenemos más de 260, que tenemos más de 260 mil tareas de tierra. Y asentamiento de la reforma agraria, asentamiento que los parceleros y los campesinos no están adentro de la tierra con un título dado por el Instituto Americano. Entonces, podemos demostrar que la tierra está en el nombre del Instituto Agrario Dominicano. Observen esta sentencia. Observa esa firma, observa ese decreto. Ahí comenzó el asentamiento y no lo entregaron. Aquí tenemos la cantidad de los números de parcelas catastrales, donde vamos a presentarle ahora mismo a la prensa y al país. Carmen, quiere decir, Daniel González. A un niño, lo primero que se le saca es el acta de nacimiento. Y después que está registrado, nadie puede cambiar esa transferencia. Este dato legal indica que esa tierra es del Instituto Agroamericano. Si me equivoco, se equivoca el presidente de la Suprema Corte del Tribunal de Tierra. Esta otra parte están a nombre del Instituto Agrario Dominicano. Este es el proyecto de la GAS, 40.000 tareas de tierra. Sentencia que se dio a nombre de la cabima. 76 parcelas abandonadas a nombre del Instituto Agrario Dominicano. La otra tierra de Agua Buena, a nombre del Instituto Agrario Dominicano, estatus legales que residen dentro del tribunal. Si hablamos mentira, la habla el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está sellado y firmado por él. Aquí tenemos la cantidad de 240 mil tareas de tierra por sentencia dada por el tribunal, certificada y sellada por el presidente del Tribunal Superior de Tierra y el abogado de Estado. Aquí tenemos los decretos de toda la tierra de San Francisco de Macorís, donde tenemos tierra suficiente y tenemos 25 asentamientos abandonados y hay que integrarla
a la producción dominicana y a la producción del Instituto Agrario Americano, porque hay que aumentar la comida en República Dominicana. Coger los jóvenes que andan de vago en la ciudad, a los padres de familia, para que ni vendan droga, ni sigan atracando, y convertirlos los papás que son productores en productores, porque se van a necesitar ahorita. Sentencia y decreto firmado por el doctor Joaquín Balaguer. Esos terrenos son toditos de la región nordeste del Instituto Agrario Dominicano. Le hacemos un llamado al presidente de la República. Le hacemos un llamado al senador de Nagua. Le hacemos un llamado al obispo de San Francisco, al señor de Moya. Y le hagamos un llamado hoy a aquel líder, a Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella, que aquí están los dirigentes que lucharemos porque haya mejor producción, para que haya más comida en nuestro país y sembrar en las últimas orillas donde quepa hasta una mata de coco para que nuestro país se... Aquí nos encontramos con un morador de Dajabón, quien también nos va a explicar la situación que se está viviendo por allá, por esa provincia. El nombre es suyo. Santiago Hinoa, presidente de la Federación Saladillo de Campesinos y Tierra, que va desde Esperanza hasta Dajabón. La situación de la frontera, casi todo el mundo la conoce, todos los gobiernos la conocen y la prensa la conoce. La tierra del Estado dominicano, que se encuentra en toda la frontera, tiene que llegar a manos de los campesinos para poner a producirla. Si el gobierno no le da el apoyo suficiente al Instituto Agrario Dominicano para que pueda tener los recursos, para que esa tierra pueda captarse entregarse a los campesinos dominicanos, toda la gente de la frontera van a venir a parar a grandes ciudades como Santiago, Santo Domingo, a los cinturones de miseria, y a convertirse los hijos de esos hombres del campo en delincuentes, como está la delincuencia en esta sociedad dominicana. Tenemos tierra que la tiene el glorioso pelotero Tony Peña. Él tiene su tierra propia, pero hay tierras del Estado que deben ser medidas y entregárselas a los campesinos, porque Tony Peña tiene la tierra baldía. Tenemos tierra en el proyecto La Cruz de Manzanillo. Tenemos tierra en todo lo que es la línea a partir de Río Yaque, desde Montecristi hacia Loma de Cabrera. Y desde Dajabón hasta Santiago Rodríguez. Hay grandes extensiones de tierra que son del Instituto Agrario Dominicano y que no se le entregan al campesino. Yo creo que esos campesinos que hoy por hoy son héroes, que viven en la frontera, y los hijos de ellos que se han quedado ahí, que no han emigrado, deben recibir la atención. Escasamente hago un llamado al señor presidente de la República, que recuerde en el tiempo que Joaquín Balaguer entregó el poder, y que Balaguer se sostenía haciendo asentamientos para poder sostenerse en su gobierno, pero que nosotros los campesinos, los agricultores, los parceleros de Luperón, Puerto Plata, La Isabela, estamos desamparados, porque muchas de las tierras fueron caídas a muchos de los que andaban en las calles. Ellos la han negociado porque no pueden trabajar, porque no hay asistencia, no hay arado, tractores para arar, no hay recursos para sostener, y que los canales de riego que están allí están abandonados. Lo han rotado todo para hacer, la tierra está quedando en manos de los terratenientes. Yo, Miguel Ángel Villamán Hernández, dirigente campesino de la CONFACA, fundador de allá, de esos proyectos, el proyecto A360, el proyecto A03, el proyecto 465, hemos sido luchadores, y que mi trabajo que hemos tenido para asentar a esos campesinos, no queremos que desamparen por falta de recursos y reconocimiento, porque la agricultura es la primera divisa que tiene el país dominicano, cualquier país, y que hoy se ha convertido en un abandono por causa de los administradores de nuestro país. Es cuanto. Aquí estamos con uno de los presidentes de Esperanza, Valverde Mao,
quien también nos explicará lo que está sucediendo con la agricultura allá en Valverde. Mi nombre es Antonio Cabrera Cabrera. Yo quiero que el presidente, por lo menos, abra los ojos y que sepa que nosotros, campesinos, necesitamos de la tierra. Y que ahí en la Oaxaca, don Antonio, hay 46 mil tareas de tierra embrocada. Que eso ni los chivos pueden caminar ahí. Una tierra buena para trabajar, para producir, y el pueblo cayéndose a pedazos. Yo quiero que él tome carta en ese asunto y que ayude a los campesinos, que haga ese sueño, haga un proyecto de guineo ahí para que los campesinos puedan comer y que repartan esa tierra, porque no tenemos dónde, para dónde coger si él no nos ayuda. Él es el presidente, él sabe que esa tierra está ahí. Son 46 mil tareas de tierra. ¿Que cuántos parceleros pueden comer ahí? ¿Cuántas madres de familia podemos por lo menos trabajar esa tierra? Yo quiero que él por lo menos haga un sueño y reparte esa tierra, que nosotros la necesitamos. ¿Es cuánto? Sí, pero dice,